De hecho, pienso mucho en ti. O sea, he pensado mucho en ti. En las cosas que hicimos, la gente que conocimos, los lugares que fuimos. Fue una época muy linda, ¿no? Fue una época linda de vez en cuando. Bueno, pero no sé, si hablemos de algo, hablemos de otra cosa. No sé, ¿cómo que? Si hablamos del clima. No sé, ¿tenés hijo? No. ¿Cómo se llama tu mujer? Lisa. Lisa. Sí. ¿Cómo se llama tu marido? No. 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 Porque siento que si te digo no voy a saber dónde estoy parada. Y eso está bien a los 15 años, pero no a esta altura. No. Uh-huh. Así que no. No jugamos con estas cosas, ¿querí? Bueno, ¿en qué trabajáis? Soy productor de radio. ¿Sí? Sí. Tenemos un programa que se llama La Ciudad. ¿Lo conoces? No. Oficina un desastre, pero el programa está bien bueno. ¿Y la programación de qué se trata? De todo. No sé, comentario social, educación, economía, deporte. Tratamos de entrevistar a gente que no sea famosa, sino como gente más normal. Humor también. De hecho, la otra vez hicimos un programa sobre el concepto del tiempo que tienen los niños. Resultó muy interesante. A veces resulta así, entretenido. A veces fracasamos totalmente. Yo no sé por qué nunca te abriste conmigo. Nunca te abriste conmigo. Eso no es cierto. Sí, sí es verdad. Y no es que esté herida a esta altura o sentía o algo por el estilo, pero al final es lo que me acuerdo. Pero bueno, no es algo que importe ya a estas alturas, ¿verdad? No. Bueno, no sé, ¿algo más? Perdón. Perdón, qué estúpida, no. Perdón, de verdad, no sé por qué te estoy diciendo estas cosas, no. Bien. Yo tratando de hacerte sentir mal por algo que pasó hace mil años atrás, más encima. Está bien, nadie tiene la culpa. Nadie. Está bien. No hay problema. ¿De verdad está todo bien? Sí. Te voy a hacer caso entonces. Gracias. Yo me tengo que ir ahora. ¿Te acompaño? Míranos, Damián. ¿Qué? Aquí juntos, como si estuviéramos enamorados todavía. Sí. Llevamos 5 minutos contigo y te juro que siento como si mi vida no tuviera sentido. Sí. No, no sé. Ay, que no, que no, no sabís. Tú siempre has sido como un pozo que me traga al final. Que me termina tragando. Sé que me tengo que ir. Tú no podés venir después de 1000 años, casado, y decir que todavía pensáis en mí. ¿Por qué no? ¿Tú amas a tu mujer? Claro que sí. Y tú amas a tu marido. Pero esto es distinto. ¿Cómo va a ser distinto? Es distinto porque somos nosotros. Somos Damián y Diana. Siempre ha sido distinto. Siempre va a ser distinto. Tú sabes que sí.